¿Y cómo estamos, gente? Sean bienvenidos. Nos hemos venido para Suiza. No, hombre, son broma, gente. Estamos en El Salvador. Nos encontramos en un lugar que le conocen como El Barquito. Créame que le recomiendo ver todo este video porque va a ser el primer video de este lugar hermoso que está ubicado acá en La Unión, gente. Nos dejamos venir para el oriente del país, ya que nosotros sabemos de que el oriente tiene playas bonitas, tiene joyas, perlas escondidas, y este lugar, El Barquito, es uno de ellos, gente. Así que les recomiendo ver todo el video. Si puede, por favor, no olvide suscribirse. Si no está suscrito, conmigo va a andar redescubriendo El Salvador. Dejen su like y su comentario, ayúdenme a llegar con este video para promover este lugar a unas 100,000 vistas, gente, por lo menos, porque créanme que el lugar está pero paradisíaco. Miren, pensé que no. Obviamente al principio les dije que estaba en Suiza porque yo he visto unas imágenes así de otros países nórdicos, no, bueno, la verdad que no sé, gente, yo antes he salido de El Salvador un par de veces. Pero miren, vamos entonces a empezar este video desde acá, desde La Unión, esperando que les guste, que si a ustedes les gusta también andar paseando, un día se dejen venir. Aquí en el video vamos a hablar cómo llegar hasta acá. Y comencemos pues desde este barquito natural en el que estamos subidos el día de ahora. Así que comencemos, gente. ¡Woo! Y llegamos, gente, hasta la playa El Tamarindo. Nosotros de verdad que somos locos, gente. Nos hemos venido desde Quetzaltepeque hasta esta, que para mí ahorita, créanme que es una playa súper bonita. Pueden ver ustedes la arena, qué chulada se mira. Y según nos estaban comentando, porque, bueno, el amigo Don Jorge, que de él vamos a estarles hablando en este video, para que ustedes si un día pueden venir acá, tengan donde llegar. De hecho, aquí él alquila estas ramadas. Y si ustedes ponen en Google Maps Playa Tamarindo, después del rancho Las Cejas, que es este blanco, está la ramada donde ustedes pueden venir. Creo que parece que vale $1 la entrada, o si no, ya le vamos a preguntar también al amigo Jorge qué es lo que él ofrece, porque también ofrece aquí viajes en lancha a diferentes lugares, como por ejemplo me estaba comentando él que allá ya es la parte de Nicaragua. Una de estas islas es Conchagüita y la otra creo que es Mianguera, no recuerdo muy bien. Y allá, después del cerro, está la isla El Zacatillo. Pero nosotros en este video, aparte de estarles mostrando pues las cosas que pueden venir a hacer acá, o la playa así como está de bonita, miren, es una playa que no tiene un oleaje fuerte, sino que miren, aquí pueden estar bañándose. Y qué bonito se mira también la arenita, miren, ve. Pero como les estaba comentando, nosotros el día de ahora hemos venido en un, digámoslo así, un viaje un poco más diferente, porque la idea de nosotros es ir a ese lugar donde les mostré al inicio, que desde acá está por allá, miren, ve. Allá está, es como una pequeña isla que los habitantes de por acá le conocen como El Barquito. Y yo lo vi en un video de ahí de un amigo. Y yo dije, bueno, creo que no hay más videos de eso. Ya saben que a mí me gusta andarles mostrando lugares únicos del Salvador, lugares que lugares que nadie más les ha mostrado. Así que nosotros vamos a ser los primeros en ir a hacer videos de ese lugar, para que usted, si le gusta andarse aventurando, andar conociendo lugares bellos y diferentes del Salvador, sepa cómo llegar y vaya a visitar ese lugar. Así que desde la playa del Tamarindo, miren, damos calor, pero siempre aquí porque nos vemos más delgados con esto, no nos los quitamos. No, para calor así tal vez rebajamos. Vamos a empezar este videazo, pues. ¡Dámole! Dale, Rey, ¿cuál es el miedo de mojarte? No, pues. Esto es hipote de hoy, va. ¿Con permiso? Con permiso. Aquí traigo agua. Dale, Rey. Con permiso. Va. Se me fue ahí, metí el tío también. Mira cómo quedé todo abierto. Ahí hay agua, Rey. Dale. Uy, te grabó hace meses. Ay, el amigo Luis, torciendo con Luis. Ahí vamos, Rey. El amigo Jorge, va. Jorge, mucho gusto. Bueno, ¿cómo está la cosa aquí, don Jorge? Baja ahorita. Con respecto a los,
hacer recorrido por todo lo que es la playa del Tamarindo. Lo van a ver ahorita por toda la orilla y vamos a llegar hasta allá, a la entrada al manglar. Vamos a llegar a un lugar allá que le llaman el barquito, ahí lo vamos a ir, lo subimos y pues ahí toman su fotografía. Va. Si alguien de las personas que ve el video quiere venir a la playa del Tamarindo, allá que quizás nunca ha venido y quieren venir, ¿cuánto le hacen los viajes en lancha? Para los viajes cuesta $60 para 12 personas, como menos chacalequito, bien ubicado, aquí como tres hielerita con jugo, cerveza, todo tranquilo, como ven. Y aquí pues de gustos a colores, pues pueden ir a pescar, venir, tirarse a bañar. Tenemos ahí también los flotadores, porque hay mucha gente que le gusta nadar, pues mantener esa experiencia. ¿Y el número de teléfono? Pues, ¿qué, el te número de teléfono es el 7649-9909. Ahí lo dejas también. Con ahí, Jorge o con Marvin. Al igual él también, aquí los dos trabajamos juntos, como que es el recorrido de los paseos. Así que ahí estamos para servirle, así que ahorita démoslo el recorrido, pues, para que tenga una mejor idea y la experiencia ahí, pues, la disfrute. ¿El lugar donde se ubica exactamente? Pues, el lugar aquí, todo esto es Playa del Tamarindo, Caserío La Metaza. Pertenecemos a Colchagua, la Unión. Bueno, pero si alguien quiere venir y quedarse ahí en la ramada. Vaya, para quedarse en la ramada, pues, como ven, bueno, como vieron ya rato, pues, ahí más que todo es rústico, al aire libre, pues, si alguien quiere venir a acampar, puede traer su tienda de campaña, su repelente, porque a veces hay plagas. Y allá, pues, ya, si no llueve ahorita que estamos en época de invierno, pueden hacer su fogata, todo, ¿me entiendes? Es libre aquí, la playa de todo. Excelente. Calidad. Sí. Bueno, pues, así que, pues, ya. Démosle, empecemos ahí, pues. O sea que aquí es ya nueva, pero básicamente el peñoncito este o el barco es criadero de perico, pues. Ajá. Me imagino entonces que es una tipo zona protegida. Sí, pero escalera. Años de estar ahí. Antes que se podía, quizás, pa. Sí, gente, como antes el comercio pues, de los pericos no era tan penado, hoy sí es algo ilegal, vea. Pero pueden ver qué bonito se mira ahí. Entonces este es el barquito 2. Ajá, el barquito 2, así lo conocemos los lugareños acá. Sí, ahí para subirse esta yuca. Ahorita vamos a ir al otro. Bueno, esta es parte entonces de los paseos en lancha que se pueden hacer, ¿verdad? Venir a apreciar estas joyas de la naturaleza, miren qué bonito. Aquí en este sí no se puede subir porque primero, miren, está súper complicado. El otro es más fácil, ¿verdad? Vamos a ir a ese entonces otro barquito, aquí. Entonces esta ya no es la playa del Tamarindo, esta es la playa de La Criba. La Criba, ahí al otro lado acá vamos a ir, y la playa del Tamarindo ya la dejamos. Ah, va. Ey, pero qué chivo se mira, miren. No, hombre, si es que en El Salvador tenemos cosas bien interesantes. Chica, qué bonito. Qué bonito se mira. Y lo bonito del sonido de los periquitos también, va. Vaya, miren gente, llegamos hasta el famoso barquito. Bueno, veo que ya hay unas personas por ahí. Se supone que pues nos vamos a bajar y nos vamos a subir ahí. Miren, ahorita no lo ven bien, pero ahí el mero Aventuras con Chuve tal vez nos regala una toma de dron. Ese es el barquito, miren. Se mira bien interesante. Esto sí hay que saber cuándo venir porque tiene que haber marea baja. Por eso después contactar con el amigo Jorge para preguntarle. Nosotros vinimos ya en la mañana que ha bajado la marea, porque si vienen marea alta no van a poder subir ahí. Miren, qué bonito. Bueno, vamos ahí, nos bajamos, pues. Qué chivo, va. Miren, qué bonito. No sé ni cómo nos vamos a bajar, pero nos vamos a bajar, chico. Uy, qué chivo está ahí, va. Hay que cabal, parece un barco. Ahí están pescando. Vaya, nos bajamos, rey. La vena. Men, qué chivo está esto. Súper hermoso. Miren, gente, el otro barquito que vimos anteriormente allá. Bueno, ya vamos a ir a ver si podemos algunos hipotes. El otro barquito que vimos allá, ese sí no se puede incluso ni bajar. Porque de hecho, si ustedes pueden ver, viene siendo como un santuario. Espérenme. Vamos a ver. Cuidado, güey. Cuidado, ¿para qué, güey? Ah, ¿qué tal para las patas? Ah. Yo no quiero llevar. Ese que parece un submarino, va. Sí. El otro es como un criadero, no un criadero, un santuario de perico, gente. Entonces, en el otro sí no es muy recomendable incluso
¡Ay! Hay una colmena. ¡Ah, de veras! ¡Va! ¡Apa, en medio, si le podemos subir! ¡Hay colmena de abeja! ¡Va! ¡Gracias! Sí, hasta aquí vamos a llegar. Si no nos aventamos, vamos a caer en el agua, de todos modos. Así que, gente, este es el famoso barquito. Lugares que yo sé que no los han visto en ningún otro lugar, gente. Bueno, no sé qué tan... Bueno, dijeron que hay una colmena, pero vamos a tener cuidado. Vamos a subir lo más que podamos. Qué interesante. ¡Uy! ¿Qué era? ¡Ah, mira, ve! ¿Un pato o qué? Un pichiche. Quizás vaya a tener el nido, no lo vayas a molestar ahí. ¡Upale, gentes! El Salvador, miren qué belleza, ve. Men, qué original está este paseo. No vayas muy lejos, men. Ahí hay colmena, dijeron. Qué genial está esto, gente. Esto es algo que ustedes pueden hacer. Se pueden contactar con el amigo Jorge para que ellos los traigan en la playa del Tamarindo. Miren, les voy a dejar el número de teléfono para que se contacten con él. Miren, ve, que ustedes le pregunten. Lo más recomendable es que se vengan un día antes, se queden a dormir cerca, y en la mañana o en la tarde que él les diga cómo están las mareas, para que ustedes puedan venir y subirse, porque ya cuando la marea sube ya es más complicado, gente. Pero miren, incluso venimos a encontrar jóvenes que me imagino que son de por acá, aquí pescando. Men, qué chivo está esto. Puchica, miren, ve. Este es el famoso barquito, gente. Y miren, créanme que ahí el amigo Aventuras con Eric nos va a regalar unas tomas de dron para que ustedes vean por qué le llaman a esto el barquito. Básicamente es una isla. No sé, yo creo que allá la parte de allá no tiene unión, sino que está a cabal completamente separado. Y pueden llegar acá, gente. ¡Wow! No, hombre, ahorita créanme que me he quedado. Es que El Salvador tiene tantas bellezas, gente, y el oriente del país tiene tanto que se puede turistear, gente, que se puede venir a conocer. Solamente hay que, pues, rebuscarnos, gente, por venir a estos lugares. Créanme que yo sé que hay otros países que tienen su belleza también, y yo también obviamente quisiera otros países, ¿va? Pero por el momento, gente, créanme que es una alegría para mí ser de las personas que andan promoviendo el turismo. Y siempre, por favor, gente, cuidemos la naturaleza de nuestro país, cuidemos los ríos, no bote basura en los ríos, porque al final vienen a parar las orillas del mar también, y al final terminamos arruinando la belleza, los ecosistemas, la belleza natural que tenemos en El Salvador. Porque créanme que este viaje que hemos hecho nosotros, esperamos que lo compartan para promover el turismo de esta zona, que la gente también pueda, pues, generar ingresos de estos viajes. Yo sé que hay muchas personas que les gusta andar así en estos lugares, pero por eso les digo, gente, por favor, compartan estos videos, hagan que este video vea 100,000 vistas, para que la gente sepa de estos lugares, puedan venir, pero ojalá que vengan también personas que puedan apoyar a los lugareños, y personas también que tengan el cuidado ambiental con la bonita naturaleza que nosotros tenemos en nuestro país, gente. Miren, si es que no, ahora se imaginan ser tan loco y quedarse a acampar aquí. Aquí hay chance de quedarse a acampar, ve. Hey, gente, sería genial. Pregunta, ¿creen que nos animaríamos nosotros a venir a solear aquí? Yo sé que aquí hay cipotes que ya se han quedado a dormir aquí, yo sé. Imagínense venir en la noche, traer las cañas de pescar y quedarse acá. No, hombre, qué increíble está esto. Qué increíble está esto. Nuevamente, ahí el amigo Don Jorge. Ahí está, ahí les vamos a dejar el número para que los traigan ahí con el amigo. Para que, no, hombre, que el mundo, que todos los extranjeros también sepan de estos lugares y puedan venir a conocer nuestro hermoso país, El Salvador. Thank you.
vamos a ir después de esas tomas de dron que nos va a regalar ahí Aventuras con Eric. Aquí nos vamos a bajar, miren. Vamos a hacer un pequeño salto aquí. Uy, ¿dónde fue que me subí? Pues. Bueno, aquí nos vamos a bajar. Uy. Pues sí, que están los amigos. Recomendado venir acá. Ahí les dejé el número. Como les decía, fuera chivo en ese quedar aquí, gente. Ahí en ese bordo, miren. Me imagino que la marea sube hasta acá. Pero en la noche se ha de escuchar un buen retumbo de las olas que pegan por acá. Miren, aquí queda agüita, pues. Si es que todo golpea. Pero miren qué bonito está aquí, gente. No, hombre, lástima que no ando los anzuelos. Igual nosotros no andamos mucho tiempo, porque desde ayer andamos acá por el oriente. Pero qué bellezada, como decimos ahí con el amigo Dron Marco. A Dron Marco le encantaría venir acá. Un día le vamos a decir que nos vengamos. Todos nos vamos locos. Así que créanme que es cansado, así como para nosotros, llegar hasta acá, gente. Venimos desde Quetzaltepeque y nos hemos venido en moto. Pero todo sea con el fin de mostrarles que El Salvador tiene lugares increíbles, lugares hermosos, y que hay que visitarlos. Y de la forma también que nosotros tratamos de promover esto es también ahí con los amigos que nos han traído, para que ustedes puedan visitar estos lugares y puedan allí ayudar al turismo, a dinamizar el turismo, la economía de todas estas zonas de acá del oriente. Vamos a entrevistar al amigo, vamos a ver qué nos dice. ¡Uy! ¡Ey, qué lugar más bonito! Ey. Ahí están pescando, ahí agarraron, va. Mire, ¡uy! Yo creo que no. El viaje de ustedes, que cuando alguien viene, les hacen, lo llevan hasta el estero y todo eso. Sí, ahí vamos. Ajá. Falta que vamos a ir ahí ahorita para que conozcan. Ah, va, ya vamos a ver, porque nosotros tenemos que jalarle para allá. Ajá, como andamos bien lejos. No, pues ahí ustedes deciden. Sí, pero si alguien de la gente que ve el video quiere venir acá, ahí que sí, los traen. Pero tienen que contactarse, porque tiene que ser en marea baja. Ajá, hay que coordinar, porque uh-huh. no es que la marea esté llena, a veces hay mareas altas y no se puede. Me imagino que esto cubre. Sí, cubre esto. No todo, pero me imagino que no llega todo, hasta. Sí, es que hasta ahí llega, hasta ahí del uh-huh. corte. Sí, así que es más difícil subirse. Ajá, pero tengo que, hay que coordinar para venir acá, para venir bien. Si alguien quiere venir solo a pescar, traerse la hielera, los traen. Bien, como no ves, pues tienen el ejemplo. Y si hay un loco, digámoslo así, porque hay gente loca, ¿va? Como yo, que quiere venir a quedar solo, a acampar, a dormir ahí. Ahí pues ya, ahí ya está. Tenga las consecuencias, cacho. De gusto a colores. Que sí. Yo lo puedo traer, pero ya después no me voy a responder. Que lo lleve un tiburón, va. No, ahí no mojo, no lleva. No, arriba no, pero sería una buena aventura. Hasta ahorita, pues yo que nadie sé, le ha hecho. Nadie ha venido. Ahí vea cuando venimos. No, pues ahí ustedes, man, yo los vengo a dejar y los vengo a traer. Ahí va. No, guacho, a mí me diera miedo quedarme aquí. Pero bueno, entre un grupo sí valdría la pena. Sí, fuera chivo, fe. Pero bueno, así que aquí estamos desde ¿cómo? La Cribra, ¿cómo me dice? La Cribra, Playa Cribra. La Cribra, todo está playa aquí por allá. La Cribra. Ya aquí pues ya vamos, lo que vemos allá es el Altamarindo. Aquí lo que está la entrada al canal, al estero del. Va. Para ir al manglar. Va, chuladita. ¿Sí? Ah, pues ahorita entonces nos vamos, va. Ya, gracias. Ahorita entonces, gente, nos vamos ya. Miren, ves que aquí. Uy, no me había fijado en esto, qué chivo. Ha rajado aquí, miren, aquí pasa el agua. Vamos, oh, chica, ¿qué? Ey, estos que no son ostras. Nosotros le decimos, no. Ostriones le decimos. Ostriones. Ajá. Pero aquí nadie los agarra. No, estos ya están muertos. Ya están muertos. Ah. Más abajo donde le llega el agua y. Esos son los que están vivos, va. Ah, sí, va. Estos son como respiraderos que tienen estos ahí para allá. Ajá. Qué chivo, qué chulada. Oye, qué chivo. Bueno, ahorita ya casi nos vamos. ¿Cómo se llama ese como redondo? Ese es chopa. ¿Chopa dice? Sí, chopa. Algo así, eso sí no lo dejo yo. Este es como plateada, ¿va? No, este es de otro. No, pero parece las plateadas que hay en el río. Y parcos también. Oye, qué chulada. Ricapo, ¿vos? Hola, mira el salto, ¿cómo estás? Uy. Es que venga la marea, ¿va? Va, llegamos, gente, hasta la playa del Tamarindo y vamos a arreglar aquí con el amigo. Pero ya llegamos a esta hermosísima playa en El Salvador. Espero que les haya gustado, gente, este video. Nosotros
Se ven que nos andamos rebuscando, venimos hasta lejos por traerlos. Miren la arenita. Es como diferentona, ¿ves? Es como arena negra. Como les digo, andamos rebuscándonos por traerlos a lugares únicos, diferentes, mágicos del Salvador. Así que fuerte abrazo, caluroso abrazo hasta cualquier parte del mundo donde nos miren. Y nos vemos en un próximo video, pues.